Recta final de la Feria de Málaga. Muy buenas tardes. El penúltimo modelito de dos lunas que voy a lucir hoy con lunares. A mí me gustan mucho los lunares, me gustan los estampados y los lisos, pero los lunares creo que es algo, es un tejido muy característico de nuestra feria. Pues con este modelazo les digo que gracias por estar con nosotros una tarde más, que vamos a arrancar hablando hoy 18 de agosto, si me lo permiten, de una reseña histórica. Vamos a tener presente el mundo de la cultura en el programa de hoy, pero quería recordar que hace 87 años asesinaron a Federico García Lorca. Este 18 de agosto se cumplen 87 años de aquella desaparición trágica que no tendría que haber sucedido. Un asesinato en toda regla, pero afortunadamente su legado sigue estando entre nosotros y nos empapamos muy mucho para... forma parte de nuestro folclore y de la forma de vida que tenemos ahora los andaluces y los malagueños, gracias al legado de Federico García Lorca. Bueno, pues de feria vamos a hablar, porque para eso hemos preparado los programas especiales en PTV Málaga, y nos vamos con la primera conexión. Vamos al Real de Cortijo de Torres, desde donde yo estoy, en la caseta de PTV, pero nos vamos a marchar hasta la Federación Malagueña de Peñas, Centro Culturales y Casas Regionales La Alcazaba, con nuestro compañero Diego Banderas, que va a entrevistar a Manuel Curtido, el presidente de la Federación, para ya en esta recta final, en este último fin de semana de feria, a ver si nos puede proporcionar datos de balance, ¿no? Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Macarena. Aquí estamos en la calle Antonio Rodríguez, como tú bien dices, en el interior de la caseta de FEMAPE, de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales, Casas Regionales, La Alcazaba, con Manolo Curtido, Manuel Curtido, su presidente. Vamos a hacer balance de ya prácticamente esta feria 2023, porque nos quedan tan solo dos jornadas, la de hoy viernes y mañana sábado. Manolo, oye, por cierto, qué caseta más bonita y además más cómoda al ser de obra, fresquita, y os quitáis mucho jaleo de tener que cada año pues empezar casi de cero, como otras casetas. Pues sí, muy buena, efectivamente, casi es una caseta que es estable, una caseta fija, una caseta de obra, pero todos los años hay que hacer cosas nuevas y, o distintas, o reparar un poquito. Este año, por ejemplo, hemos pintado todo el suelo, hemos pintado la fachada, no el interior. Y bueno, y después está todo el tema de la decoración, ¿no? Pero bueno, encantado de estar aquí, evidentemente. 5 años lleváis con esta caseta de obra, tanto lo que es el perímetro, las paredes, como el mismo techo. Y es un centro, una caseta de 2 módulos que luego durante el resto del año, en algún que otro momento puntual, la utilizáis también para otros eventos. Sí, bueno, esta caseta la construyó en su momento, la construyó el Instituto Municipal de la Vivienda, y después se dio al área de fiesta del Ayuntamiento de Málaga. Y nosotros, pues cada vez que la necesitamos, pues la solicitamos y, evidentemente, los eventos que podemos hacer, lo hacemos aquí. Bueno, Manolo, me gustaría hacer, como decíamos, un balance, ¿no?, de estos días de feria. Estamos ya en la recta final, en los últimos coletazos de la Feria 2023. Balance en el que destacaría más positivo que negativo. ¿Hay algo, pues, susceptible de mejora? A ver. Bueno, siempre de mejora, siempre hay algo, evidentemente. Y bueno, y para eso, ¿no?, pues cuando pase la feria, pues haremos el balance. Con el ayuntamiento, con el alcalde, Teresa y bueno, nosotros y algún que otro miembro más, ¿no?, de los que hayan participado en feria. Y el balance pues es tremendamente positivo. Este año ha sido un año tremendo, el año pasado ya fue muy bueno, magnífico, y este año pues estamos prácticamente en la misma línea. Las casetas, por las visitas que yo hago permanentemente, las casetas suelen estar absolutamente llenas, la inmensa mayoría, por no decir todas. El ambiente es muy agradable, muy bueno, fresquito, pues este año hemos optado porque todas las casetas tengan aire acondicionado y si no algún otro elemento que bueno que pueda sustituir a ese aire acondicionado, pero de todas las maneras fresquita. Casetas familiares, ha habido casetas familiares, ha habido casetas de otro tipo, pero sobre todo nosotros apostamos por las casetas familiares y eso sí que se ha conseguido y tenemos bastantes casetas familiares aquí. Y el ambiente en general, a nivel general, el ambiente ha sido muy bueno y todo, bueno, todo. Se ha cumplido con las ordenanzas municipales en su mayoría, sí. Manolo, ¿cuántas peñas han tenido o tienen, porque estamos ya, como digo, en las 2 últimas jornadas de esta feria, caseta aquí en el Real? Pues nosotros somos un colectivo de 120 peñas aproximadamente y en el Real estamos unas 40 peñas. Es verdad que hay bastantes peñas que tienen la opción, o sea, la opción no, tienen la voluntad o ganas de tener también caseta en el Real. Por motivos de espacio, evidentemente, pues no lo tienen. Pero sí que el año que viene seguramente pues tendremos más casetas federadas dentro del conjunto de Cortijo de Torres. Y por lo general, por tu experiencia y también lo que puedan compartir contigo, ¿no?, otros peñistas, otros miembros del colectivo, abrir una caseta en la Feria de Málaga para una peña,
¿Es rentable? ¿Cuesta al final dinero? ¿O al final es lo comido por lo servido, como se suele decir? No sé. Bueno, para las peñas, en líneas generales, no son rentables. O sea, nosotros venimos a la feria porque nos gusta la feria, nosotros optamos por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por nuestros bailes, por nuestro flamenquito, por la copla y demás. Rentable económicamente no, es el prestigio de estar en la Feria de Málaga. Lo que sí tratamos de conseguir, más bien que poco, que por lo menos no cueste el dinero, o sea, que lo que sea, como tú decías anteriormente, lo que sea lo comido por los servicios. Cubrir gastos. Efectivamente, cubriendo gastos es un éxito. Mira, yo decía una caseta bien bonita, muy amplia, dos módulos, tenemos además unas mesas muy amplias, para escenas de protocolo que tenéis aquí también. Bueno, la verdad que está decorada con muy buen gusto y luego, por supuesto, como cielo, la caseta de FEMAPE pues tiene los colores de nuestra bandera malagueña. Bueno, evidentemente el protocolo sí que lo llevamos y que lo cumplimos, pero no solamente está abierto al protocolo de lo que son los protocolos de las instituciones. Pero también al público en general. No, el público en general no. Lo que pasa es que si entra o quiere entrar alguien, pues entra y ya está. Lo que sí está la caseta enfocada es a nuestro colectivo en general, a nuestros peñistas, a nuestros presidentes, a su junta directiva, a los peñistas en general de cada una de nuestras entidades que tienen las puertas abiertas aquí. Muy bien. Oye, me decía fuera de cámara, Manolo, que también tienes ganas de hablar del paseo de caballos, de enganches por el Real. ¿Qué te gustaría destacar al respecto? Bueno, yo el mundo del caballo lo conozco desde hace muchísimos años, conozco el espectáculo desde hace muchos años, pero ayer fui invitado a ver el espectáculo que se hace aquí en el Cortijo de Torres, ¿no? Y mientras que estaba viendo el espectáculo, yo decía, bueno, es que no hay ninguna ciudad de España que tenga casi en el centro de la ciudad un sitio de arte ecuestre, o sea, un centro de exhibición ecuestre, independientemente del tema del paseo de caballo y de carruaje y tal, que se ha mejorado muchísimo por parte de los caballistas, porque cuesta muchísimo trabajo venir aquí con un caballo, cuesta un montón de horas, aparte del económico, ¿no? Pero el tener en el Cortijo de Torres un centro de exhibición ecuestre es algo espectacular y no lo hay en ningún sitio. ¿No? Un espectáculo además tanto a mediodía, a las 4 como a las 10 de la noche. Efectivamente, con dos espectáculos, a las 4 y las 10 de la noche. Y bueno, esto de alguna manera también tenemos que reconocerlo, que fue una idea que tuvimos desde la Peña de Amigos de los Mimbrales, fue una propuesta hecha al área de fiesta, a nuestra concejala Teresa Porra, inmediatamente lo recogió esta propuesta que hacíamos. Y el primer espectáculo se montó en la calle. En la calle, levantando pues casi 25 centímetros de arena, de tierra, para que evidentemente el caballo pudiese trabajar ahí. Después de eso, pues se hizo el sitio, el lugar de exhibición ecuestre. Por lo tanto, es un orgullo en Málaga y para los malagueños el poder tener esto dentro de la Feria de Málaga. Que ya te digo, no lo hay en ninguna ciudad de España, o al menos yo no lo conozco. O sea, dentro de la feria es imposible, ¿no? Que no lo tiene nadie, nada más que otro. Por lo tanto, hay que sentirse orgulloso de Málaga y de lo que estamos y de lo que se está haciendo en la Feria de Málaga. Manolo, a la espera de conocer ya los datos oficiales, como tú apuntabas, ¿no? Por parte del Ayuntamiento, de número de visitantes, de movimiento económico, que eso habrá que esperar a que finalice la feria, pero desde vuestro colectivo, desde el colectivo peñístico, que al final es el colectivo con mayor presencia aquí en el Real, sin vosotros el Cortijo de Torres y el Real no sería lo mismo, evidentemente, pues me decía un balance muy positivo, ¿vale? Que se cubría, que la aspiración máxima que tenéis es no que esto sea rentable, sino que por lo menos cubrir gastos cada vez que una peña abra una caseta. Pero, ¿qué sería susceptible de mejora de cara a próximas ediciones? Me decía también fuera de cámara vuestro deseo que cada vez haya más casetas de obra, ¿no? Que sirvan incluso de sede para esas peñas, para eventos de mayor envergadura que a lo mejor en sus barrios, en sus sedes más pequeñitas no pueden hacer. O incluso para algún grupo de amigos o peñas que no tienen sede, como el Portón, que no tienen luego una sede el resto del año. Pues sí, está claro. O sea, nosotros aspiramos a eso. Es un tema que llevamos. Eso fueron unas ordenanzas que se aprobaron en el año 2016, todo eso, o sea, de conceder las casetas de forma estable, que ya cada peña, cada entidad fuese haciendo su propia obra, y se iba a hacer de forma de manía, una concesión a 15 años, 15 en 15 años, hasta un máximo de 75. Eso, ahora mismo, perdóname que te interrumpa, las concesiones son por 10 días. Lo que dura, bueno, sí desde que entráis a trabajar en la caseta hasta que termina la feria, luego el resto sigue siendo, digamos, de gestión municipal. Efectivamente, hay algunas casetas que tienen la gestión por 4 años, pero tampoco significa nada, pero son muy pocas, bueno, estas de los 4 años. Y evidentemente el Cortijo de Torres es un lujo el tener el Cortijo de Torres aquí, como decía anteriormente, en el centro de la ciudad, y que está totalmente abandonado durante todo el año. Esto se podía hacer una ampliación, que se está aspirando mucho
al tema del Palacio de Ferias y de Exposiciones, de hacer una ampliación. Por tanto, nosotros aspiramos, bueno, pues eso, a hacer la obra, a hacer una caseta estable y que se pueda utilizar durante todos los años. O sea, durante todo el año. Es que hay algunas entidades que sí están dispuestas a hacerla, pero lo que no podemos es decir, oye, ¿cuánto vale esto? 200.000 euros. Hacer la obra, meterte en un tinglado de 200.000 euros y al año que viene o al año siguiente, por los motivos que fuere, dice, mira, este año no vamos a estar en el Cortijo de Torres, nos vamos a ir a cualquier otro sitio. Entonces, ¿qué hace con la inversión que has hecho, no? Por tanto, si no hay seguridad del espacio y del sitio, pues el tema de hacer inversiones es muy complicado. El portón y alguna otra lo han hecho, ¿no? Y bueno, y ahí están, año tras año, ahí con la espada de Damocles encima, porque no saben si el año que viene lo van a tener o no. Nosotros confiamos que sí, que va a estar durante muchos años, pero hay que hacerlo de una forma definitiva. Y si hay que cumplir esas ordenanzas que se publicaron, están publicadas en el BOA, en el boletín de la provincia, ¿no? O en el BOP, pues entonces, a partir de ahí, pues ya se empezarían a hacer las obras y tener, bueno, pues una caseta como esta o similar a esta. Y poderla utilizar todo el año, pero no utilizarla solamente para el tema de bares, sino utilizarla como fiesta de donde esté el alcohol metido, ¿no? Sino hay muchos eventos que hacemos durante todo el año en las entidades, como son exposiciones, charlas, conferencias, actividades propias de lo que es una peña. Pues Manolo Curtido, tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por habernos atendido, dedicando estos minutos a las retransmisiones especiales de feria de PTV. Que tengas un buen cierre de feria y bueno, yo creo que podemos estar satisfechos de la feria que tenemos y de cómo ha ido transcurriendo todos estos días. Pues sí, muchísimas gracias a vosotros, muy satisfecho. Muchas gracias a PTV, que siempre tiene las puertas abiertas para nuestras entidades. Y bueno, invitar al pueblo de Málaga que venga aquí a la feria, que venga a Cortijo de Torres, que en la inmensa mayoría de nuestras casetas van a estar fresquitos. Hace mucha calor fuera, pero dentro fresquito. Esto se está de lujo. Ya notáis el fresquito que hace aquí, ¿verdad? ¿Hemos entrado? Bien, bien, bien. Muchas gracias, Manolo Curtido. Oye, devolvemos conexión, que tenemos ahí a nuestra compañera Marta, a nuestra compañera Macarena Albarracín, que seguro que tiene muchas cosas que contarnos. Saludo a Macarena, que el otro día la vimos en el desfile en el concurso que hicimos de mantones allí en la Peña de Santa Cristina. Y estuvo ella espectacular. Muchas gracias. Lo hace maravillosamente. Macarena, pues te está saludando también ella. Igualmente, oye, Manuel. Un beso, nos vemos enseguida, ¿vale? Muchas gracias, Diego. Un beso enorme a Manuel Curtido, el presidente de la Federación Malagueña de Peñas. Estoy contigo, Manuel. Invertir ahora mismo, que todo está en el aire, si va a ser definitivo este recinto ferial o no, pues es algo que no pueden permitirse los colectivos peñísticos. Pero sí es verdad que esto se podría, de ser este el enclave definitivo en el mundo de la feria, pues se podría convertir en un espacio cultural para el resto del año. Estaría genial. Seguimos hablando de cultura en el día de hoy. Nos vamos hasta la Feria del Centro. Allí tenemos siempre a un equipo, cada día, conformado por Marta y Juanmi. Y no sé si Marta está conmigo, pero como son momentos ya de balance, días de balance, yo creo que la Feria del Centro está resurgiendo, al igual que se está consolidando la de Cortijo de Torres durante el día. Yo creo que hay muchas ganas de feria de día. No sé si estás conmigo, compañera, que vosotros lo estáis viendo todos los días allí en el centro. Perdóname, Macarena, me has pillado en el momento selfie del día, porque sin duda creo que tienes toda la razón. La Feria del Centro está resurgiendo. Además, estamos, Juan y yo, totalmente de acuerdo contigo y sobre todo también en que la feria está dando una imagen más bonita, más gente arreglada, más familias, personas también que nos vienen de fuera. Y te decía lo del momento selfie porque sin duda la portada es uno de los momentos importantes en los arranques diarios en los que, bueno, pues muchísimas personas, veis, por ejemplo aquí esta familia pues está con su móvil inmortalizando a los amigos, a los familiares, para tener ese recuerdo con la portada de Calle Larios. Y sí, efectivamente, lo llevamos diciendo varios días, que la Feria del Centro, pues la verdad, está resurgiendo, está siendo más bonita, está siendo más familiar, y eso es uno de los objetivos que se marcaba el Ayuntamiento. Mira, nosotros, por ejemplo, vamos a preguntar a las personas que están por aquí para ir conociendo un poco cuál es su plan para hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde son ustedes? De Málaga. De Málaga, muy bien. ¿Cuál es el plan que tenéis para hoy? Pues bailar, cantar, tomarnos nuestro cartoja, jamoncito, queso y un buen plato de arroz. Anda, mira qué bien. Tenemos reservado, ¿Y todo aquí en el centro o vais a ir al Real también?
De momento hoy todo aquí en el centro, porque vienen ahora 10 o 12 más. O sea que no sí, somos estamos esperando un grupo. Es que estábamos contando que la verdad que el centro cada vez se está poniendo mejor. No sé si tenéis la misma impresión sí, vosotros. Sí, yo para mí me gusta mucho el centro, aunque el Real también, pero a mí el centro me gusta mucho. Bueno, pues que lo paséis estupendamente, igualmente que estáis muy guapas. Muchas gracias. Vamos a continuar charlando por aquí. Tenemos muchas personas por aquí que se acercan. A ver si Juanmi me puede seguir un poco y vamos a seguir preguntando. A ver si, por ejemplo, esta familia, no sé. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Habéis venido a la feria del centro? ¿Sois de aquí, de Málaga? Sí. ¿Qué os parece? ¿Os parece que la feria del centro está cada vez mejor? Que me está preguntando la compañera. Pues este año no me gusta, la verdad. ¿No te gusta? Bueno, mira, hemos encontrado una persona que piensa diferente. ¿Por qué? A ver. No sé, es diferente o quizás sea eso de que me ha llamado la atención porque me gustaban antes los coloridos. Más colorido, pero sí. Le falta un poquito de color al asunto. Eso. Bueno, pues ahí queda tu opinión también. Muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí. Hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Cuéntenme un poco cómo están pasando la feria. Pues muy bien. Al centro el primer día que vengo. Ah, mira, pues eso queríamos preguntar. Aquí, al centro de. Estuvimos el martes en el Real, el día de eso, y muy bien, lo pasamos muy bien. Las casetas muy fresquitas, el ambiente, toda la comida estupenda. ¿Y el centro qué os está pareciendo? Porque estamos intentando ver bueno, si la feria del centro se está recuperando. Bueno, yo lo que he visto por tele muy bien, porque he visto verdiales, ambientados y todo, pero como es mi primer día, pues voy a disfrutarlo. De que todavía no nos lo puedes contar, ¿no? No lo puedo saborear hasta que no. Bueno, pues que lo paséis muy bien. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya ves, hay gustos, opiniones de todos los gustos, como suele ser habitual. Vamos a seguir un poquito por aquí. Perdona, Juan, mi hijo, que estamos aquí haciendo como una carrera de obstáculos. Vamos a preguntar a esta familia. Muy buenas, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo está viendo la feria del centro? Pues la verdad, es el primer día que vengo. Así que... Primer día también, vaya por Dios. He venido con la nieta, así que imagínate. ¿Qué plan tenéis para hoy? Pues en principio vamos a ir a la Plaza de la Merced, que hay espectáculos para los críos. Feria mágica. Efectivamente. Y esa es la idea, y después comer por aquí, dar una vuelta. Que lo paséis muy bien. El abuelo y la nieta. Estupendo, abuelo y nieta, que lo paséis muy bien. Hasta luego. Bueno, pues vamos a seguir. Hola, muy buenas. Uy, me huyen. Hay gente que no quiere que le preguntemos. Hola, muy buenas, ¿cómo están disfrutando la feria? No quieren hablar. Bueno, pues ya Marta. Un poco, esto es arrancando un poco el día. Cuéntame, cariño. Yo creo que esta señora que cuéntame, decía cuéntame. Que, yo creo que esta señora que decía que le falta color, que le falta se color. Se puede referir a la portada. A mí me parece muy elegante y unos colores marineros que hay que recordar que Málaga es muy marinera. Y estaban acostumbradas, porque una de las novedades de esta edición, a esa portada roja con muchas biznagas y mucha vida, ¿no? Que invitaba al pase a Calle Larios, que es el centro neurálgico de la Feria del Centro, ¿no? Yo creo que puede ir por ahí los tiros, porque color, si el color lo aporta la gente con su vestimenta. Claro que sí. Bueno, Macarena, pues lo dicho, nosotros ahora en un ratito volvemos a conectar contigo, porque además tenemos por ahí algunas entrevistas para ver un poco y hacer ese balance ya en esta recta final de la Feria de Málaga, que todavía queda, que nadie crea que estamos acabando, todavía queda y queda todo este día por delante y todo el día de mañana. Enseguida volvemos contigo, Macarena, un abrazo. Gracias, Marta y Juan. En el centro, en Calle Larios hasta ahora, y bueno, si queda feria, pues sí, hay gente que está diciendo que llega por primera vez a la feria, que está con su primera toma de contacto. Ya hemos visto dos familias que es la primera toma de contacto que tienen con la feria, lo mismo han estado trabajando, han estado fuera de vacaciones y tienen todo el fin de semana para poder disfrutar. Hoy viernes, mañana sábado y el domingo con precios reducidos en los carricoches. Hacemos una primera parada en este programa especial de tarde en PTV Málaga y seguimos con más feria. Talleres Inyección Domínguez, más de 30 años especializados en la reparación de bombas, turbos e inyectores diésel y en la diagnosis electrónica de su vehículo. Feriante, hostelero, descubre De Ferias, la nueva app donde ofertar y encontrar empleo, ampliar tus contactos y conocer la fecha de todas las ferias de Andalucía. Descarga ya De Ferias App.
disponible para Android e iOS. Cristina Piotto ha hecho traspasar fronteras con sus trajes de boda para hombres, presentes en la Ópera Estatal de Viena, en Los Caballeros de Segovia o en grandes eventos como el Festival de Cine de Málaga. Con la coronación de la Virgen de la Victoria y los 500 años de la Virgen del Rocío, vistió a todos los caballeros de las cofradías. Con una trayectoria de más de 15 años de experiencia en trajes de ceremonia para hombres, Cristina Piotto ofrece una atención personalizada, buscando siempre la elegancia y el bienestar para sus clientes. Visítenos en nuestra nueva tienda en calle San Juan 40. Zapaterías Pecas y Maila, tu tienda de calzado y complementos para toda la familia en Málaga. Visítanos en calle Nueva 29 y 42. ¿Qué reconforta más? ¿Un buen fuego? ¿Una buena carne? ¿O la familia? La respuesta es todo junto, por favor. En Sabor a Fuego tienes tu casa, tu gente, tu fuego, tu sabor. El delicioso pescado para ella y la suculenta carne para él, o al revés. Tu parrilla como a ti te gusta. ¿Aún dudas? Haz tu reserva en Sabor. Sabor. Sabor a fuego. Llama ahora al 951-715656. Te esperamos en Paseo de Sancha 30. Olisan, empresa de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en Málaga, en el teléfono 951-834800 o en la página web www.limpiezasolisam.es. Mi boda en Cortijo San Joaquín. Mi fiesta inolvidable en Cortijo San Joaquín. Mi evento corporativo en Cortijo San Joaquín. Un enclave único, exuberante y a 10 minutos del centro de Málaga. Cocina propia, cuidada y a la altura de tus expectativas. Ven a conocernos y reserva tu fecha en Cortijo San Joaquín. Inolvidable. Los restaurantes Thanos tienen todos algo en común. Platos de toda la vida al mejor precio. Buen ambiente, servicio rápido, atento y eficaz, y producto de calidad. Un rincón culinario que se está convirtiendo en un referente en Málaga. Restaurante Thanos, la mejor elección para repetir. La Odisea. Somos una casa de vinos malagueños. Comida casera elaborada con producto de proximidad de la máxima calidad. En un enclave privilegiado de la capital malacitana, donde la historia tiene sabores. La Casa del Vino, la Odisea, patrimonio de los malagueños. Enamórate. AgroArgentum es un fertilizante que utiliza nanopartículas de plata para nutrir y estimular la planta, obteniendo mayor crecimiento, aumento de cosechas, plantas más fuertes y capaces de defenderse ellas mismas de los patógenos. Con AgroArgentum ahorrarás en el uso de otros productos y además es 100% sin pesticidas. AgroArgentum es válido para toda clase de plantas y usos, tanto particulares como agrícolas. AgroArgentum, la revolución en la agricultura por el poder de la plata, nanotecnología por el bien del medio ambiente. ¡Qué festividad la de los compañeros! Ha sido decir Marta hasta ahorita y ya tiene preparada una entrevista. Además, súper interesante porque vamos a hablar de cultura en feria con una entrevista, como digo, de la persona que puede hablar más de cultura en nuestra ciudad, la concejala, la edil responsable, con María Ana Pineda. ¿No es así, Marta? Pues sí, efectivamente, estamos aquí con la responsable del ramo de Cultura y Patrimonio Histórico, porque nos decía además, con muy buen criterio, que la feria es fiesta, pero es también cultura, ¿no es así? Sin duda. Cultura es diálogo, cultura es convivencia y cultura es encontrarse.
Entonces, todo lo que signifique organizar espacios de encuentro, pues siempre va a estar ahí la cultura. La cultura es danza, la cultura es cante, la cultura es todo nuestro patrimonio, todos nuestros monumentos que también están accesibles y por tanto están siendo visitables esta semana, nuestros museos. Y la cultura es moda, también estamos hablando, tenemos unos desfiles maravillosos de traje de flamenca, viendo por las calles, estamos viendo diseño, la portada de Calle Larios este año también ha variado. Entonces todo esto hay que englobarlo dentro de este concepto cultura en términos completos, ¿no? Y luego a mí también me gusta ser sensible, porque para los que no tengan ese afín de grandes fiestas y de grandes aglomeraciones, nuestros museos tienen una programación muy buena. Son espacios sosegados donde uno puede encontrarse a sí mismo, con amigos, con la familia. Muy fresquitos, porque por las condiciones que tenemos que tener, además coincide el que el aire acondicionado aquí se agradece muchísimo en esa Málaga de agosto. Y bueno, pues también hay personas que gracias a vosotros, a los medios de comunicación, le hacéis llegar ese ratito de feria a sus casas, bien porque bueno, pues no se lo puedan permitir por un problema de salud o bien porque bueno, pues atraviesen momentos más complicados, ¿no? En ese caso, a mí me gusta incidir en esa sensibilidad cultural que no solo se extiende a lo que es la gran fiesta de calle, sino también a espacios donde se engloba también esa parte sensible de accesibilidad, donde son bien recibidos porque los museos de Málaga son principalmente de los malagueños y malagueñas. Sí, no hay que olvidar esa gran oferta museística que ofrece la ciudad, además, y cada vez va más en creciendo, ¿no? Son más los visitantes que la gente que nos viene también de fuera, tanto de fuera de Málaga, del resto del país, como también del extranjero, que aprovechan, ¿no?, su estancia aquí para disfrutar, como bien has dicho, de la feria, y también para visitar esa oferta cultural. Hay un tema que sí me gustaría preguntarte, Mariana, es el tema de la apuesta, ¿no?, que hace el ayuntamiento siempre por preservar nuestras culturas a través de la malagueña, de los verdiales, del folclore popular, con ese escenario, por ejemplo, como tenemos ahí, esto aquí en el centro, ¿no?, y que se agradece mucho, sobre todo ahora cuando vemos cada vez más extranjeros, ¿no?, que visitan la Feria del Centro. Sin duda, y además es muy significativo que la feria arranca una vez que ya han pasado los fuegos de la primera noche con esa romería al Santuario de la Virgen de la Victoria, donde esa primera puesta en escena son esos bailes de malagueñas y verdiales que realmente tengo que compartir con vosotros que fue un momento inolvidable, que pone los pelos de punta y que eso transmite de verdad esas raíces que tenemos todos y que hemos, la mayoría, pasado a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y que además es en el centro, pero también en el Real. O sea, que se conviven estos espacios y que tenemos que disfrutar cada vez más, porque además los que vienen de fuera también vienen a la llamada de cuál es la identidad malagueña. El resto de los museos están abiertos, o el espacio de Gibralfaro, la Alcazaba, está abierto el resto del año. Pero no siempre, a excepciones, porque sí que sabemos que hay peñas o hay asociaciones que sí en los distritos o en sus espacios a lo largo del año tienen una programación fantástica, pero bueno, sí es verdad que ahora son protagonistas, ¿no? Y por tanto, pues es una llamada también a que lo aprovechemos y que cada vez que suenen unas malagueñas estemos ahí volcados a bailarlas y a compartirlas. Bueno, cuéntanos un poco, ¿qué plan tienes para lo que resta de jornada? Pues ya queda muy poquito. Queda poquito, nos hemos encontrado este viernes. Es verdad que ahora yo agradezco a todos los medios de comunicación que me habéis invitado a lo largo de la mañana y esta noche también en el Real, en el Cortijo de Torres, porque significa que aunque yo no tenga salud, disculpadme que tenga ahora mismo esta voz porque las defensas ya a último momento de la feria bajan, pero la cultura tiene mucha salud. Entonces, bueno, pues seguir disfrutando, seguir accediendo a todas las invitaciones que estamos recibiendo desde el área. Y bueno, pues al servicio absolutamente, nuestro área está abierta también para cualquier información, en los museos, en cualquier espacio de la Día de Cultura, ¿no? Así que fabuloso. Pues nada, muchísimas gracias, que puedas compaginar esas obligaciones, ¿no?, hoy de concejala de Cultura, también con un poquito de ocio de familia, ¿no?, que también viene bien, ¿no? Sí, pero bueno, al final no es hablar por hablar, al final cuando se acerca, nos acercáis a compartir con nosotros vuestra vivencia, os convertís en familia, ¿eh? Así que muchas gracias a todos. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Mariana Pineda, concejala de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de la capital Macarena. Nos vemos en nada, en un ratito, ya mismo. En nada nos pedís paso, porque como decimos, siempre tenemos un equipo a pie de calle en la Feria del Centro y otro en el Real de Cortijo de Torres, conformado por las dos DES, Diego y David. Diego, ¿por dónde estás?
Ah, no tenemos a Diego, estamos preparando esa conexión. Bueno, Diego es que es culillo de mal asiento. De momento nos dice que está en la Federación Malagueña de Peñas haciendo balance, que se nos planta en otro rincón del Real de Cortijo de Torres regalando abanicos, que seguro que hoy lleva con un puñado grande y generoso para regalar con una encuesta, o está en otro rincón. A ver si descubrimos dónde está nuestro compañero Diego. Y lo que sí podemos decirles es que nosotros estamos aquí, en la caseta de PTV Málaga, en la calle Antonio Rodríguez 32, 33 y 34, con buen aire acondicionado, con unas instalaciones muy cómodas, con animación y con una comidita rica. Mi compañero se comió ayer un plato de callos que estaba delicioso, yo un poquito más light. Y antes de ayer, papas con choco. Es que hay cuchareo, ¿lo sabes? Bueno, Diego, ya te tengo por ahí. Bueno, pues cada día nos proponemos preguntar a nuestros amigos de aquí de la Feria de Málaga, del Cortijo de Torres, malagueños y visitantes, alguna cuestión relativa a los conocimientos que tenemos de nuestra feria. Y hoy vamos a plantear pues la siguiente pregunta. ¿Cuántos años lleva el Cortijo de Torres como real de la Feria de Málaga? Tenemos aquí a este caballero que se llama, a ver, muy buena, ¿cómo se llama? Me llamo Antonio. Antonio, ¿de qué zona de Málaga es? Soy de los Montes de Málaga, de Colmenar, de la capital de los Montes de Málaga. De la capital, véngase usted por aquí conmigo, de la capital de los Montes, de los Montes de Málaga. Y he sido caballista y he venido muchas veces a la feria y no me acuerdo exactamente, pero puede llevar 25 años. 25 años que lleva, Manuel, efectivamente, vamos, la has clavado. No me digas. 25 aniversario. Pues sí, yo hace, ahora ya no vengo, pues yo ya... 1998. Exactamente, es que yo en esos años era caballista y yo he venido muchos años con los caballos, que este es el paseo de caballos, no sé si lo sabes. Manuel, vamos a hacer una cosa. Antonio, te vamos a regalar algo. Te vas a venir con nosotros y te vamos a dar un regalito para ti y para tu esposa. ¿Te viene? Venga, claro que sí, claro que sí, hombre. Bueno, pues aquí estamos con esta familia, a ver cómo os llamáis. Roberto. Chati. Roberto y Chati. Bueno, la pregunta es muy sencilla, muy clara. ¿Cuántos años lleva el Cortijo de Torres como real de la Feria de Málaga? A ver. 25. Pero bueno, pero esto cómo es, que lo está acertando la gente a la primera, pues oye, ¿la has clavado? ¿25 aniversario? Hombre, no, mira, un abanico de PTV lo podemos abrir, PTV Telecom de total confianza. Enhorabuena y un abanico también para ti. Gracias. Muchas gracias por pararos. Muy bien, gracias. Y venga, hasta luego. Macarena, yo estoy empeñado en que ningún malagueño ni visitante se vaya de la feria sin su abanico de PTV. A ver, ¿cómo te llamas? Luisa. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo la feria? Muy bien, muy bonita. Muy bonita. ¿Te gusta más el Real, el Centro? Las dos. Las dos, ya que tenemos dos ferias, hay que disfrutar las dos. Hay que disfrutar las dos. Pues mira, estamos en nuestra encuesta concurso diario aquí en nuestras retransmisiones de PTV. Y la pregunta, muy sencilla. ¿Cuántos años lleva el Real del Cortijo de Torres? Más o menos, ¿cuántos años crees tú? A ver. 15. Un poquito más. 20. Ya va más cerca, un poquillo más. 25. 25 años, 25 aniversario. Comenzó este Real en el año 98, 25 años ya. Y tú dirás, ¿y mi premio no? Ya ves. Pues aquí tienes el premio, mira. Un abanico para ti. Para que no pases calor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hoy la verdad que estamos teniendo bastante suerte con los encuestados porque casi todos están acertando y además casi a la primera. La pregunta de nuestra encuesta concurso de hoy es ¿cuántos años lleva el Real del Cortijo de Torres como tal? Desde que se inaugurara hasta este año 2023. ¿Cuántos años sirviendo este espacio como Real de la Feria de Málaga? ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio. ¿Antonio y? Lola. Y no sé, pero lleva ya por lo menos 20 años, ¿no? Puede llevar. Bueno, está cerquita, pero un poquito más. 25 años, 25 aniversario de este Real. ¿Cómo pasa el tiempo? De lo bien que estamos. Bueno, no diga usted eso. Bueno, yo sé que, me imagino que recordaréis, ¿no? Anteriormente al Cortijo de Torres teníamos el Cortijo de Teatino, el Real en Teatino.
sí, sí. Pero la feria ha pasado por muchos espacios, por Martirico, el Paseo del Parque. Pero aquí es donde está mejor, hay más espacio, más grande y está mejor. ¿Os gusta a vosotros este Real, verdad? Sí, 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 nos gusta. Bueno, pues a mí me gusta la gente que se para, que atiende a las cámaras. Ya, que abran ya. Que abran ya las casetas. ¿Qué tienen que abrir ya? ¿Qué tienen que abrir? Nos tomemos una cerveza. Ya mismo, ya mismo. Pues mire, vamos a regalarle a ella, por ejemplo, que ha sido muy simpática, este abanico. Vale, gracias. Ya te busco yo otro para ti, ¿vale? Vale, vale, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra encuesta de hoy. 25 años ya de este magnífico Real del Cortijo de Torres. 25 aniversario. Bueno, hay que disfrutarlo porque tenemos un recinto estupendo y ojalá, esperemos que sí, sea un recinto ya definitivo. Que podamos celebrar incluso una segunda boda de plata, que serían ya las bodas de oro, 50 años del Real aquí en el Cortijo de Torres. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Cuando el río suena. Lleva. El agua es esencial para nuestra vida, pero no es inagotable. Pasemos del dicho a los hechos. Cuidémosla. Campaña de sensibilización en el consumo de agua. Junta de Andalucía. En EasyWay nos dedicamos a la reparación de patinetes eléctricos, pinchazos, puesta de ruedas macizas, baterías y componentes electrónicos. Utilizamos repuestos originales y de calidad. Además, vendemos patinetes nuevos de las principales marcas y accesorios como luminarias, claxon, retrovisores, posavasos. EasyWay, estamos en Málaga en calle Vandelvira 7 y en Marbella en calle Montero Sánchez 1. Feriante, hostelero, descubre De Ferias, la nueva app donde ofertar y encontrar empleo, ampliar tus contactos y conocer la fecha de todas las ferias de Andalucía. Descarga ya De Ferias App, disponible para Android e iOS. Olisan, empresa de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisan ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en Málaga, en el teléfono 951-834800 o en la página web www.limpiezasolisam.es. ¿Qué reconforta más? ¿Un buen fuego? ¿Una buena carne? ¿O la familia? La respuesta es todo junto, por favor. En Sabor a Fuego tienes tu casa, tu gente, tu fuego, tu sabor. El delicioso pescado para ella y la suculenta carne para él, o al revés. Tu parrilla como a ti te gusta. ¿Aún dudas? Haz tu reserva en Sabor. Sabor. Sabor a fuego. Llama ahora al 951-715656. Te esperamos en Paseo de Sancha 30. La Odisea. Somos una casa de vinos malagueños. Comida casera elaborada con productos de proximidad de la máxima calidad. En un enclave privilegiado de la capital malacitana, donde la historia tiene sabores. La Casa del Vino, la Odisea, patrimonio de los malagueños. Enamórate. Mi boda en Cortijo San Joaquín. Mi fiesta inolvidable en Cortijo San Joaquín. Mi evento corporativo en Cortijo San Joaquín. Un enclave único, exuberante y a 10 minutos del centro de Málaga. Cocina propia, cuidada y a la altura de tus expectativas. Ven a conocernos y reserva tu fecha en Cortijo San Joaquín. Inolvidable.
Para lograr estar fresquito en tu terraza o jardín al mismo tiempo que decoras con algo bonito, en Toldos Lali te ofrecemos un amplio abanico de tejidos entre flores, rayas o lisos, como en nuestra feria, y olé. Contacta con nosotros en el teléfono 952-320996 o en el correo info@toldoslali.com. Toldos Lali, al servicio de los malagueños. Los restaurantes Thanos tienen todos algo en común. Platos de toda la vida al mejor precio. Buen ambiente, servicio rápido, atento y eficaz, y producto de calidad. Un rincón culinario que se está convirtiendo en un referente en Málaga. Restaurante Thanos, la mejor elección para repetir. ¿Quieres cuidarte? ¿Quieres compartir? ¿Quieres relajarte? ¿Quieres jugar? Ahora es tu mejor momento. En David Lloyd Málaga tenemos todo lo que necesitas. Gimnasio, pádel, piscinas, spa, zona infantil, restaurante, espacio coworking y mucha diversión. Ven a tu nuevo club, David Lloyd Málaga, en Pedregalejo, y vive tu mejor momento. AgroArgentum es un fertilizante que utiliza nanopartículas de plata para nutrir y estimular la planta, obteniendo mayor crecimiento, aumento de cosechas, plantas más fuertes y capaces de defenderse ellas mismas de los patógenos. Con AgroArgentum ahorrarás en el uso de otros productos y además es 100% sin pesticidas. AgroArgentum es válido para toda clase de plantas y usos, tanto particulares como agrícolas. AgroArgentum, la revolución en la agricultura por el poder de la plata, nanotecnología por el bien del medio ambiente. Pues ya ha repartido su puñadillo de abanico nuestro compañero Diego. Las preguntas son sencillas, es muy generoso. Y si no tienes tu abanico, acércate hasta la caseta de PTV y te haces con uno de ellos, que además hoy va a estar, bueno, todos los días de feria, pero hoy va a estar muy requerido este artilugio. Estamos en aviso amarillo por altas temperaturas. ¿Cómo se está cuidando mi compañero Diego? ¿Estás hidratado, Diego? Pues Macarena, efectivamente estamos hidratados, además en la calle principal del Cortijo de Torres, en la calle Antonio Rodríguez, bajo estos toldos que tenemos, que estamos a la sombrita ahora mismo, y la verdad que cuando vas buscando la sombra, pues se mitiga ahí el calor. Y luego, por supuesto, con mi abanico de PTV Telecom, que no me puede faltar, que yo también tengo mi abanico. Bueno, estoy con Juana, que ella es cochera municipal, uno de estos profesionales que está también trabajando ahí la Feria Duro y ofreciendo, pues hoy, una estampa típica también a malagueños y visitantes. Juana, ¿qué tal? ¿Cómo llevas la feria? Bien, bien. Aquí aguantando el calor y cogiendo los clientes que se presenten. Flojito, pero... ¿Está la cosa flojita, sí? Para nosotros sí está flojita, no hay mucho trabajillo, pero bueno, se salva el día. Juana, para que nuestros espectadores se hagan una idea, vosotros sois los mismos profesionales, los cocheros que vemos, por ejemplo, en la Plaza de la Marina, pues que ahora en feria os habilitan una parada, que ahora vamos a ver, y en esa parada podéis, pues, recoger a todo aquel que quiera darse un paseíto por el Real. Perfectamente, nosotros somos los que estamos en la Plaza de la Marina, también tenemos otro al lado del Rectorado de la Universidad de Málaga, tenemos otra parada, y otra en la misma Plaza de la Marina, que esa nos utiliza a partir de las 7 de la tarde por el calor. Juana, me imagino que muchas mujeres cocheras no hay, por lo menos en Málaga, ¿no? Sí, habrá 3 o 4. ¿De un colectivo de cuánto? 26. 26, pero ahí estáis vosotros, Juana, y dos compañeras más. Sí, por lo menos 2 o 3 compañeras más que aún trabajan aquí eventualmente. Oye, y por ejemplo, ¿algún malagueño, algún turista, algún visitante que quiera venirse desde el centro hasta el Real puede hacerlo con vosotros? Perfectamente, puede coger su coche en el centro y venir aquí al Real de la Feria. Es verdad que cuando hablamos del mundo del caballo en feria, en la Feria de Málaga, siempre nos viene a la mente el paseo de caballos, de enganche aquí por el Real, por esta calle de Antonio Rodríguez, o el Centro de Exhibiciones Ecuestres, que hemos hablado ya en varias ocasiones y que es una maravilla. Pero también tener en cuenta que los cocheros municipales también traen sus coches, sus caballos al Real. Perfectamente, aquí traemos nuestros caballos para hacer el servicio público, igual que lo ofrecemos en el mismo centro. ¿Eres una enamorada de tu trabajo? ¿Te gusta este trabajo? A mí me encantan los caballos, cuido mucho mis animales y estamos siempre pendientes de ellos. De hecho, verás que la mayor gran parte de los caballos están todos muy cuidados, muy gaseados.
para mantener nuestro trabajo lo mejor posible. Están limpísimos, maqueados, guapísimos y luego muy bien cuidados. Además, este año tenemos la novedad, que ya lo contamos ayer, que contáis con un servicio de veterinario aquí presencial en el Real del Cortijo de Torre. Tres veterinarios con distintos turnos para que a los caballos no les falte de nada ante cualquier incidente que puede haber pequeño pues golpe de calor y están siempre muy bien atendidos. Oye, Juana, muchas gracias, ha sido muy amable y mira, hablamos de nuestro abanico, pues yo, el mío, te lo regalo a ti, el abanico de PTV, hombre, con lo amable que ha sido, es lo menos que puedo hacer. Vale, pues muchas gracias por hacernos una pequeña entrevista y darnos a conocer en PTV. Que tengas una buena salida ya, un buen cierre de feria. Y ahora, pues eso, que hoy se te dé muy bien la jornada, ¿vale? Muchas gracias. Venga, hasta luego. Nosotros, aprovechando que estamos hablando del mundo del caballo, vamos a irnos hasta el Centro de Exhibiciones Ecuestres. Allí cada día, Macarena, a las 4 y a las 4 de la tarde y a las 10, tenemos un espectáculo. Concretamente vamos a ver el espectáculo Duende Ecuestre, que tenía lugar ayer jueves, pero todavía tenemos oportunidad de ver dos espectáculos más. Hoy viernes tenemos el espectáculo, a ver, tengo yo aquí la chuletilla, Equitación de Trabajo. Es decir, que ahora mismo que estáis viendo nuestros espectadores el programa en directo, pues a las 10 de la noche tendréis el espectáculo Equitación de Trabajo. Y mañana sábado, última oportunidad de asistir a esos espectáculos del Centro de Exhibiciones Ecuestres, con el espectáculo Domando Emociones, a las 4 de la tarde con un primer pase y a las 10 de la noche con un segundo pase.
José Carlos González, director artístico. Anotadas las recomendaciones que nos hacía nuestro compañero Diego para los amantes del caballo en lo que queda de feria. Y yo les digo a ustedes que si les gusta la copla, cada noche hay una cita en la caseta del flamenco y la copla, pero es que esta noche es muy especial porque se celebra la gran final del certamen de canción española Ciudad de Málaga. 16 años de trayectoria de este concurso que han ganado grandes artistas de la copla de diferentes puntos de la geografía nacional. De hecho, la ganadora de la pasada edición era una artista, es una artista de Alcalá de Guadaira. María José Alcalá, que va a actuar fuera de concurso mientras el jurado delibera y decide quién gana esta edición. 10:30 de la noche, cita con la copla aquí en el Real de Cortijo de Torres. Y vamos ahora con el equipo del centro, con Marta, que me han dicho que la estás liando parda. ¿Qué te pasa? Pues sí, Macarena, ya has visto que Juan y yo empezamos ya a mover el esqueleto, y es que aquí en la Plaza de la Constitución la verdad es que esto está súper animado. Mira, vamos a andar un poquito por aquí a ver qué nos encontramos. Bueno, 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 vaya, vaya cuerpo de baile que tenemos aquí. Bueno, contarnos un poco, vaya marcha que lleváis, ¿no? A ver, podemos ponernos por aquí. Bueno, míralo, el ole ahí. Contadme un poquito, a ver qué soy. ¿Venís todos juntos? Sí, venimos todos. Amigos. Amigos, ¿no? Y familia. Y ¡ay, qué bien! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Qué guapas estáis! ¡Mírale a la cámara! ¡Mírale a la cámara! ¡Mira la cámara, tía! ¡Mírale a la cámara! Mira. Venga, vamos a bailarnos algo dedicado a ti, Macarena. ¡Venga, ole! ¡Vamos allá! Bueno, pues ya ves, Macarena, cómo está aquí el personal de animados. Muy normal esto en la feria, grupos de amigos, familiares, que se arreglan y vienen a disfrutar, como estáis viendo aquí, este grupito. Y oye, nos llama mucho la atención porque hay muchísimas personas, entendemos turistas, que no paran de grabar. O sea, se van a llevar un pedazo de reportaje gráfico de la Feria de Málaga increíble. Porque es que graban todo, graban a la gente bailando, nos graban a nosotros también mientras estamos haciendo esta conexión en directo. O sea, increíble, Málaga va a estar en todo sitio, la Feria de Málaga 2023 se va a ver en todo el mundo. Bueno, pues lo dicho, os dejamos con este buen ambiente aquí desde la Plaza de la Constitución en la Feria del Centro. Del jueves 24 al domingo 27 de agosto, ven a Frigiliana y vive el Festival Frigiliana Tres Culturas. 4 días en los que las culturas árabe, cristiana y judía se abrazan en un amplio abanico de propuestas lúdicas, culturales y de ocio. Ruta de la Tapa, conciertos, mercado artesano, pasacalles, conferencias, espectáculo piromusical, talleres, teatro, títeres. Recuerda, del jueves 24 al domingo 27 de agosto, ven y disfruta del Festival Frigiliana Tres Culturas. ¡Te esperamos! Antigua Casa de Guardia, desde 1840 elaborando los mejores vinos dulces de Málaga. Con la autenticidad de antaño. Donde maridan la tradición con la modernidad. Antigua Casa de Guardia, monumento a los vinos de Málaga, donde disfrutar en buena compañía de la esencia de nuestra tierra. Para lograr estar fresquito en tu terraza o jardín al mismo tiempo que decoras con algo bonito, en Toldos Lali te ofrecemos un amplio abanico de tejidos entre flores, rayas o lisos, como en nuestra feria y olé.
Contacta con nosotros en el teléfono 952-320996 o en el correo info@toldoslali.com. Toldos Lali, al servicio de los malagueños. ¿Quieres cuidarte? ¿Quieres compartir? ¿Quieres relajarte? ¿Quieres jugar? Ahora es tu mejor momento. En David Lloyd Málaga tenemos todo lo que necesitas. Gimnasio, pádel, piscinas, spa, zona infantil, restaurante, espacio coworking y mucha diversión. Ven a tu nuevo club, David Lloyd Málaga en Pedregalejo, y vive tu mejor momento. Juguetes Mabel, todo un mundo de diversión. Visita nuestra amplia exposición en Avenida de las Américas 7. Feriante, hostelero, descubre De Ferias, la nueva app donde ofertar y encontrar empleo, ampliar tus contactos y conocer la fecha de todas las ferias de Andalucía. Descarga ya De Ferias App, disponible para Android e iOS. ¿Qué reconforta más? ¿Un buen fuego? ¿Una buena carne? ¿O la familia? La respuesta es todo junto, por favor. En Sabor a Fuego tienes tu casa, tu gente, tu fuego, tu sabor. El delicioso pescado para ella y la suculenta carne para él, o al revés. Tu parrilla como a ti te gusta. ¿Aún dudas? Haz tu reserva en Sabor. Sabor. Sabor a Fuego. Llama ahora al 951-715656. Te esperamos en Paseo de Sancha 30. Mi boda en Cortijo San Joaquín. Mi fiesta inolvidable en Cortijo San Joaquín. Mi evento corporativo en Cortijo San Joaquín. Un enclave único, exuberante y a 10 minutos del centro de Málaga. Cocina propia, cuidada y a la altura de tus expectativas. Ven a conocernos y reserva tu fecha en Cortijo San Joaquín. Inolvidable. Los restaurantes Thanos tienen todos algo en común. Platos de toda la vida al mejor precio. Buen ambiente. Servicio rápido, atento y eficaz. Y producto de calidad. Un rincón culinario que se está convirtiendo en un referente en Málaga. Restaurante Thanos, la mejor elección para repetir. AgroArgentum es un fertilizante que utiliza nanopartículas de plata para nutrir y estimular la planta, obteniendo mayor crecimiento, aumento de cosechas, plantas más fuertes y capaces de defenderse ellas mismas de los patógenos. Con AgroArgentum ahorrarás en el uso de otros productos y además es 100% sin pesticidas. AgroArgentum es válido para toda clase de plantas y usos, tanto particulares como agrícolas. AgroArgentum, la revolución en la agricultura por el poder de la plata. Nanotecnología por el bien del medio ambiente. Piénsatelo dos veces. Y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía. Vamos avanzando en la Feria de Málaga en este viernes 18 de agosto y se me antoja dar la enhorabuena a un artista en lo suyo, en la tauromaquia, malagueño, al maestro, joven maestro Saúl Jiménez Fortes, que ha sido el elegido por el Ayuntamiento de Málaga para otorgarle el trofeo Capote de Paseo. Es la tercera vez que consigue el maestro este trofeo y es por su mejor faena en la fiesta taurina. Lo consiguió por primera vez en el año 2016, posteriormente en el 18, y en esta feria taurina también ha salido vencedor el torero Saúl Jiménez Fortes por la Puerta Grande con ese trofeo. Diego, ¿por dónde andas? Cuéntame. Pues fíjate, Macarena, que estoy ahora mismo en un sitio que no solemos ver en televisión ni tampoco los visitantes y malagueños que vienen a la Feria de Málaga suelen ver, que es la trastienda
de las atracciones, de los cacharritos de la feria. Estamos donde los feriantes viven durante estos 10 días intensos de feria, ¿no? Aquí en Málaga y unos sitios muy similares en otras ciudades y municipios, porque estos trabajadores van de feria en feria. Son nómadas de la feria. Vamos a ir moviéndonos por este espacio. Tengo que comentarte, Macarena, que hemos intentado hablar con alguna familia, pero ahora mismo, en este momento, pues están descansando, están, yo creo que la mayoría durmiendo la siesta, porque, claro, luego ellos empiezan con sus atracciones a eso de las 8, 7 y media, 8 de la tarde, y están ahí, pues, descansando. Si acaso hay un poco de movimiento en alguna atracción que la están probando, porque las atracciones llevan su mantenimiento y cada día, pues, antes de abrir al público, las suelen probar. Vemos alguna montaña rusa que están probando también. El demonio de Tasmania, que luego igual lo vemos, pues también estaban probando esa especie como de atracción como la rana, pero con el demonio de Tasmania, y están probando esas atracciones, pero en su mayoría, ya te digo, que los feriantes están en el interior de sus rulos. Pero bueno, vamos a movernos por este espacio y os lo vamos mostrando, ¿vale? Es que si no avisamos de la visita, no, suele pasar, es como cuando alguien viene a casa y dice, tengo todo por medio, es que es su claro, vivienda durante todo el verano y la época de ferias, ¿verdad, Diego? Son muchos meses de trabajo. Normalmente estos feriantes vienen a trabajar en torno a 8 meses durante todo el año, y ya en el frío, que es cuando pues ya decae mucho el nivel de feria, ya casi no hay feria, aprovechan para en almacenes, pues reparaciones, arreglar algo que tengan que arreglar de sus atracciones. Pero es una vida muy... Yo creo que hay que estar hecho de una pasta especial. Mira, vemos que, claro, son casas portátiles, tenemos, pues en este caso, la sábana ahí tendida, la ropa tendida, y es su ciudad. No de vacaciones, sino su ciudad de trabajo y de residencia. Cada feria pues tienen que improvisar estos campamentos. En su mayoría pues vemos rulos, caravanas, pero también en otras ocasiones hemos llegado a ver también barracones para los empleados, ¿eh? De momento no he visto barracones, solo estoy viendo rulos y caravanas y autocaravanas. Vamos a avanzar. Mire, tenemos aquí de fondo la noria y esa montaña rusa que ahora mismo la están probando, la montaña rusa que lleva agua, los raíles pues llevan agua para que nos salpiquemos y nos empapemos por la noche y no pasemos mucho calor. Mira, no sé si habrá oportunidad, aquí veo, voy a preguntar a ver si quieren hablar, ¿vale? Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Soy feriante? No soy feriante. Bueno, pues nada, muchas gracias. No son feriantes. Bueno, también aquí hay que decir que a esta zona también acceden pues proveedores pues de tema de alimentación, de porque claro, algunos de estos feriantes no solo tienen atracciones, también algunos tienen puestecillos de comida, en la zona de las atracciones. Normalmente son familias igual por aquí al tenemos completo, suerte, ¿no, Diego? Porque es muy difícil, sí, al final tienes que hacer tu vida con el día a día con tu familia, vais y trabajáis todos. Claro. Vais a uno. Y aquí vemos incluso niños, de hecho hay un niño que no podemos mostrar porque es menor de edad, pero hay un niño que nos está sirviendo de lazarillo, que yo le di las gracias desde aquí. No te podemos mostrar, pero ¿cómo te llamas? Isaac. Pues Isaac está siendo muy apañado. Isaac, mira, tú ves lo que yo te he dicho, proveedores de refresco, de agua. Y a ver, vamos a ver si tenemos suerte, pero creo que no. Mira, por aquí tenemos también otra ruló con la ropa pues ahí tendiéndose. Y ya de esta zona pues accedemos directamente a la calle de los infiernos, a las atracciones. Aquí vemos, mira, podemos acercarnos incluso a esta montaña rusa que es espectacular. Yo creo que la feria es una oportunidad de disfrutar Macarena de atracciones de todo tipo, que incluso yo te diría que en número superan a muchos parques temáticos, porque claro, son atracciones concentradas en un mismo sitio de distintos tipos y yo diría que incluso hasta en el mejor parque temático que tengamos en España no hay tanto en número, me refiero. Sí podrá haber a lo mejor atracciones más altas, más espectaculares, pero el número de atracciones, pues realmente creo que es insuperable, ¿no? El de una feria como la de Málaga. Habrá gente que diga, bueno, las imágenes no son tan bonitas como las que soléis mostrar, pero es que hay que conocer también que hay mucha gente que vive de la feria y es digno de admiración y tenemos que tener nuestro reconocimiento como medio de comunicación al sacrificio y a la entrega al trabajo que realizan los feriantes. Así que queríamos mostrarles esta imagen. Un trabajo muy sacrificado, ¿eh? Un trabajo duro y sacrificado. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. Hola. Feriante, ¿no? Sí. Feriante, ¿cómo se llama? Juan. Juan. Lo que yo decía a mi compañera Macarena, que es nuestra conductora, nuestra presentadora de feria, que, claro, por la mañana aprovecháis para algún detalle, algún retoque, para probar esas atracciones, porque tienen que estar en perfecto estado para la noche. Exactamente. Estos son revisiones que se hace todos los días
y normalmente si hay algún pequeño fallo o lo que sea, pues se repone nuevo y ya está. Eso también yo creo que es una garantía de seguridad para los visitantes de la feria. ¿Cómo se lleva a vivir de feria en feria muchos meses al año? Creo que son 8 o 9 meses continuos de trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, mucho trabajo. Mucho trabajo constante y además esto tiene que gustarle también al trabajador. Y aparte de eso, pues es un diario, un diario, un diario. Y yo creo, vamos, yo creo que el que está metido en la feria es porque le gusta. ¿Tú eres trabajador o también empresario? Trabajador. Trabajador. Yo, por otro año, hace años que hice un reportaje similar, los empresarios traían sus rulos, sus caravanas, y luego había unos barracones para los trabajadores. No sé si sigue siendo así o ya tenéis también tema de rulos o caravanas para dormir y un poco que sirva de vivienda. El feriante, cada feriante, a ver, cada uno lleva su atracción, lleva claro. su caravana, cada uno tiene su historia, ¿no? Pero normalmente dormís aquí, que no os vais luego por la noche a un hotel ni a un hostal, sino que hacéis noche aquí. Oye, nos enseñas la atracción, que no esté ahora mismo con visitantes. Bueno, sé que te pillo en el trabajo, no te preocupes, te entiendo, te entiendo. Bueno, dejamos preparando. Ah, mira. Bueno, creo que tenemos que dejarlo aquí ya, ¿no? Tenemos que terminar, pero me quería decir usted algo fuera de cámara. Bueno, pues nada. Aquí me paran y Macarena, hay que atender a todo el mundo. Despedimos esta conexión, ¿vale? Gracias, Diego. Como dice aquella, me debo a mi público. Pues atiende a la gente que te quiere preguntar, porque somos rostros populares y es verdad, allí estábamos nosotros, el compañero Alejandro y yo, en la caseta de PTV y se acercaban para decirnos buen provecho. Y lógicamente tenemos que atender con una sonrisa y agradecidos, siempre porque son el motor que hace que todo esto funcione. Si no tenemos espectadores y gente que nos sigue, no tiene sentido. Bueno, pues vamos a ir conociendo diferentes puntos del centro a través de las imágenes que nos van a ofrecer Marta y Juanmi. Vamos enseguida allí, pero saben que en el centro hay diferentes lugares donde pueden estar y viviendo la feria con actuaciones. Lo comentábamos ayer, la animación en las plazas del centro histórico hoy viernes están centradas en la Constitución, en las flores, el Obispo y en San Pedro de Alcántara. Hay actuaciones diferentes, sobre todo de folclore, música como las Hermanas Alarcón en directo, que si tienen la posibilidad no se lo pierda, animación musical variada, grupos pop y sobre todo los verdiales que no faltan animando no solo en un escenario, sino recorriendo las calles como Calle Larios. Pues nos vamos a una de las actuaciones que se ha llevado a cabo en el en la feria del centro, en la Plaza de la Constitución estos días. Ayer recuperábamos parte de la actuación de Encarni Navarro y hoy estamos pues dispuestos a seguir disfrutando de su voz y de su arte. Lo que te guste, lo que te pegue.
¿Estáis tímidos hoy, no? Es tu corazón. ¡Arriba! ¡A la malita! Mala, malita, mala, mala, es tu condición. Malo, malo, malito, malo, malo, es tu corazón. Carly Navarro, es que de verdad, feria o evento que vaya, siempre la lía y siempre acaba todo el mundo disfrutando y bailando. Pero así estaba la Plaza de la Constitución, lo que decíamos antes, que yo creo que este año el pelotazo es que está resurgiendo la feria del centro. Y vamos a verlo enseguida porque Marta y Juanmi siguen por allí. Creo que con una escuela de baile que participa en el escenario de Calle Larios, en el folclore popular malagueño, ¿no, Marta? Allí está con las niñas de la escuela. ¡Hola! ¡Hola, Victoria! ¡No! ¡A mí me encanta! Bueno, a ver, pero contadnos, ¿qué vais a bailar? ¿Lo sabéis? ¡Flamenco! Bueno. Flamenco, ella también quería hablar. Se escucha muy flojito, no sé si tenemos algún problema de sonido, Marta. Bueno, vemos cómo están las escuelas de baile preparadas para poder disfrutar y hacer disfrutar. Yo siempre valoro mucho el trabajo que realizan los padres, madres y familiares que están durante todo el año llevando a las niñas y a los niños a las escuelas de baile. Como una actividad extraescolar, sí, pero también con mucha disciplina, que es como se toman aquí las cosas en Málaga en cuanto al baile y al folclore popular. Y luego llega la feria, montan la maleta y están para arriba y para abajo sudando la gota gorda, pero siempre con una sonrisa. Marta, a ver, ahora recuperamos el sonido. Ahora sí, que yo decía, ¿será que se me olvidó a mí encender el micro? No, bueno, pues será que hay algún problema de cobertura, las cosas del directo. Decíamos que, fíjate, las niñas del baile de Montse Bravo que estaban aquí preparadas ya para actuar en este escenario de folclore malagueño que está ubicado justo en medio de la calle Larios. Digo, ¿qué ibais a bailar? Que antes no os he escuchado. Flamenco. Flamenco, ¿no? Y aquí la más chiquitina. Bueno, flamenco. Mira, a mí aquí me quitan el micro. ¡Flamenco! Macarena, me quitan flamenco. El micro. Aquí yo ya no puedo Oye, hacer nada. Flamenco. Venga, y por aquí, a ver, por aquí está otro grupito que vais a bailar. Flamenco. Flamenco, todo flamenco. Bueno, pero dejar que pase mi compañero. Ven por aquí, porque yo quiero también enseñaros lo que, bueno, que eso Macarena lo sabe muy bien, como buena artista que es, lo que se cuece aquí detrás, porque aquí tenemos a los familiares de las niñas, y fíjate qué curioso cómo tenemos aquí, pues bueno, pues las cosas del artista, ¿no? Todos los trajes, las peinas, venir por aquí, no quiere, venir por aquí. Hombre, que los familiares... La abuela, Marta, la mamá. Venga. Digo que mírala que Marta, prepara la señora ella. De negro. Tengo la maleta, la tía abuela, bueno, o ella, son del palo, son de mi barrio, te tienen que atender. ¿Qué son? Dice que soy del palo de su barrio, Macarena, y que tenéis que atenderme porque si no. ¡Hombre, Macarena está ahí! Bueno, digo que, oye, qué dura la vida del artista, ¿no? Digo, tan dura. Mamá, la abuela, tía abuela. Bueno, pero están las niñas preciosas. Sí, dile al señor alcalde que nos falta 10 de feria. Que quieren más feria. Que le digamos al alcalde que quieren más feria, Bueno, pues ya veis un poco el ambiente también, que no se ve habitualmente, pero que nosotros os hemos querido mostrar las familias, el esfuerzo que hacen para acompañar, ¿no?, a estas niñas, a estos niños, en los diferentes espectáculos que nos ofrecen aquí en la feria. Dentro de un ratito os mostramos más. ¡Hasta luego! Gracias, Marta. Sí, lo que he dicho siempre, que el calor que pasan, el tener que estar lavando rapidísimamente la ropa, porque las niñas y los niños lo sudan, lo tienen que tender en tiempo récord para tenerlo para la siguiente actuación. Y no tienen vida, pero fíjate, Marta, y fíjense todos ustedes que están diciendo que quieren más 10 de feria. ¡Qué hartibles, por Dios! Bueno, vamos a tomarnos un receso, vamos a hidratarnos nosotros también porque está haciendo mucho calor y regresamos con estos especiales de feria hoy viernes. Thank you.
Naturdis. Somos productores y distribuidores de productos naturales, artesanales y ecológicos. Disponemos de una amplia gama de productos certificados, como nuestro famoso levantamuertos, un completísimo alimento a base de miel. Naturdis, tu estilo de vida saludable al alcance de tu mano. Zapaterías Pecas y Maila, tu tienda de calzado y complementos para toda la familia en Málaga. Visítanos en calle Nueva 29 y 42. Regalos Pilar de Plata condensa en su interior la cultura de gran parte del planeta. Objetos auténticos y originales provenientes de Tailandia, el Tíbet, la India, África, Sudamérica y Europa. Piezas decorativas, joyas de plata, figuras religiosas, minerales, inciensos. Además, prendas y elementos decorativos de rock y gótico, así como un amplio surtido de objetos mitológicos y de fantasía. Una selección de artículos de todo el mundo pensada para la sociedad multicultural actual. Regalos Pilar de Plata en calle Martínez Maldonado 40, Málaga. Lo étnico nunca pasa de moda. Feriante, hostelero, descubre De Ferias, la nueva app donde ofertar y encontrar empleo, ampliar tus contactos y conocer la fecha de todas las ferias de Andalucía. Descarga ya De Ferias App, disponible para Android e iOS. ¿Qué reconforta más? ¿Un buen fuego? ¿Una buena carne? ¿O la familia? La respuesta es todo junto, por favor. En Sabor a Fuego tienes tu casa, tu gente, tu fuego, tu sabor. El delicioso pescado para ella y la suculenta carne para él, o al revés. Tu parrilla como a ti te gusta. ¿Aún dudas? Haz tu reserva en Sabor. Sabor. Sabor a Fuego. Llama ahora al 951-715656. Te esperamos en Paseo de Sancha 30. Mi boda en Cortijo San Joaquín. Mi fiesta inolvidable en Cortijo San Joaquín. Mi evento corporativo en Cortijo San Joaquín. Un enclave único, exuberante y a 10 minutos del centro de Málaga. Cocina propia, cuidada y a la altura de tus expectativas. Ven a conocernos y reserva tu fecha en Cortijo San Joaquín. Inolvidable. Los restaurantes Thanos tienen todos algo en común. Platos de toda la vida al mejor precio. Buen ambiente, servicio rápido, atento y eficaz, y producto de calidad. Un rincón culinario que se está convirtiendo en un referente en Málaga. Restaurante Thanos, la mejor elección para repetir. AgroArgentum es un fertilizante que utiliza nanopartículas de plata para nutrir y estimular la planta, obteniendo mayor crecimiento, aumento de cosechas, plantas más fuertes y capaces de defenderse ellas mismas de los patógenos. Con AgroArgentum ahorrarás en el uso de otros productos y además es 100% sin pesticidas. AgroArgentum es válido para toda clase de plantas y usos, tanto particulares como agrícolas. AgroArgentum, la revolución en la agricultura por el poder de la plata. Nanotecnología por el bien del medio ambiente. Pues vamos ahora a escuchar y a disfrutar de una panda de verdiales. Son, están presentes siempre tanto en la feria de día como en la de noche. Yo creo que esto tenía que ser prácticamente los 365 días del año, porque hay escuelas municipales que funcionan divinamente y todo por la labor tan importante que realiza la Federación Provincial de Pandas de Verdiales, que funciona muy bien en cuanto a la docencia, creando escuela, pero además, ¿cómo coordinan los grupos? Envidia me da, porque los artistas tendríamos que, de otras disciplinas, tendríamos que aprender y mucho de cómo se coordinan y cómo van todos a una. Bueno, presentes, como decimos, en diferentes escenarios y, por supuesto, Calle Larios no es un escenario como tal, pero sí es un lugar donde vemos y disfrutamos de la música autóctona de nuestra tierra cada día. Creo que Marta está con la panda Raíces de Almojía, que además llevan su nombre, que lógicamente tienen su propio estilo, el estilo Almojía, ¿no? Estás con el alcalde. Gracias.
Triana aquí a... Pues estamos en directo en calle Larios con la panda Raíces de Almojía. Estaba nuestra compañera intentando tomar, iba a aparecer a un juicio, tomar declaración, a hablar con el alcalde de esta panda, pero tenemos un pequeño problema técnico con el sonido, que recuperamos enseguida. Ahí está Juan Carlos Alquite, el responsable de sonido de la retransmisión en directo de la Feria de Málaga en PTV. Recuperamos enseguida el sonido y las imágenes en directo desde calle Larios con la panda Raíces de Almojía. Y Marta, ahora sí, adelante. Ahora sí, efectivamente. Bueno, pues ahora sí podemos escuchar a Daniel Medina, os decíamos, alcalde de esta peña, Raíces de Almojía, y decíamos que qué bonito, qué espectacular, qué alegría dar los verdiales a la fiesta, ¿no? Sí, da una alegría muy grande, porque Málaga le gusta mucho los verdiales, el folclore de Málaga, eso es de aquí. Entonces, claro, aunque diga Almojía hacemos las personas que vivimos, algunos en Almojía, otros viven en Málaga, pero es Raíces de Almojía, ¿entiendes? El toque... Y todo su... Además, la panda está fundada en el año 60. Se fundó en el año 60 y todo han seguido más o menos, todo muy bien. Y ya está, por lo que te digo, más o menos ya. Estupendo. Oye, vemos también gente muy joven, ¿no?, en la panda. Sí, ¿no? Sí, hay algunos que han entrado después. Pero también sigue el estilo Almojía. El más mejor padre, el abuelo, era de Almojía. Entonces esto es viene de ahí, de la tradición. Bueno, pues yo no me voy a enrollar más y vamos a escuchar un poquito Vale, de música, sí, ¿no? claro. Venga, pues nada, vamos, arriba a la fiesta. Arriba vamos, fiesta. Venga, niños, arriba a la fiesta. Ellos, vamos. ¿Qué pasa? No, arriba, venga, arranca la fiesta. ¿Nos volvemos, nos vamos? Sí, vamos a estar esta. Venga, sí, venga, vamos. Nos vamos. Arranca ahí. Arranca que están grabando. Bueno, pues se preparan y ahora ya sí, Macarena, ahora sí, vamos. Venga, vamos. Pablo. Venga, ahí, venga. Cómo está ambientada la calle Larios, pero es que es un reclamo. Los verdiales llaman la atención a la gente de la tierra, que nos pone los vellos de punta, nos emociona, y a la gente de fuera, que se quede impactada por el colorido. Esos sombreros de verdiales es una auténtica obra de arte, la de horas que lleva el diseñar y el confeccionar un sombrero, el gorro de verdial y el baile de la bandera, que me parece súper dificultoso, con qué agilidad mueven la bandera de España y la de Andalucía estas dos chicas, que lo que abren la comitiva al paso de la panda de verdiales Raíces de Almojía, que estaban en la calle Larios con nuestra compañera Marta. ¿Y dónde nos vamos? Ambiente en calle Larios, y estamos viendo cómo está todo, qué ganas de feria después de 7 días que llevamos intensos, además con dejando de lado el reloj porque no sabemos ni a la hora que vivimos. Vamos de nuevo al centro. Let it go, and the more I see all this.
historia está mal contada y nadie se la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé. Esa historia es al revés. Esta es nuestra gran feria, podemos presumir y tenemos que hacerlo, de tener una feria increíble, con escenarios muy diferentes, como hemos podido ver en el centro. Este es el ambientazo que se está viviendo y nos vamos ahora al Real de Cortijo de Torre. Toda la ciudad está en fiestas y nosotros podemos dar cobertura a todos los rincones. Ahora en el Real de Cortijo de Torres, con una peña que tiene una sede estupenda. Si no la han visitado, vayan a ver la sede habitual de la Peña Tiro de Pichón, que es muy amplia, con un servicio en barra de cocina estupendo, seguro que el mismo que ofrecen aquí en el Real de Cortijo de Torres. ¿No, Diego? Diego, estás por ahí, se me traba ya la lengua. Estoy en la caseta del Club Tiro Pichón, Peña Club Tiro Pichón, que además, por cierto, hay que darle una enhorabuena porque han conseguido el premio, el primer premio en embellecimiento de caseta en fachada, en la categoría de fachada. Bueno, el interior no estamos mal tampoco, ¿habéis quedado con un segundo o tercero? No lo sé, del interior. Yo creo que no tenéis premio interior, pero exterior está muy bien porque habéis currado la caseta, la mostramos ayer en la fachada. Con Chiquito de la Calzada, Antonio Bandera, Marisol, Pablo Alborán, en fin, muy malagueña y con expresiones típicas de Málaga. Sí. Pero la gastronomía también es otro atractivo de vuestra peña, ¿eh? Claro, nosotros lo que básicamente más potenciamos es la parrilla, las comidas, las paellas. El olorcito nos ha llamado y vemos por la calle y le he dicho yo a mi compañero David, vamos a entrar en el Tiro Pichón, que aunque ayer sacamos la fachada,
por lo del premio, por lo del concurso, ese primer premio, pero huele muy bien, porque claro, ayer vinimos y estabais todavía con la... que no teníais la cocina abierta, claro, pero mira... la preparación y demás. Claro, sí. La paella tiene muchos condimentos, por hombre, lo que veo. Nosotros, aunque la regalamos, la hacemos de, con buenos productos, le echamos género, porque damos un servicio en condiciones. Vosotros digamos que ponéis la degustación gratuita de paella diaria, ¿no? Sí, paella, callos, migas, todos los días. Todos los días. Luego tenemos la oferta de 4 a 8 de cubatas a 4 euros, la jarra de rebujito a 6 euros. Y la parrillada, ¿no ve la pinta que tiene? Una señora parrillada, ¿eh? Vaya, vaya. Bueno, tú eres el jefe de la caseta. Sí, yo soy el encargado de la caseta, sí. Y también eres... Y soy socio del club. Del Tiro Pichón, claro. Del Tiro Pichón. Oye, buen ambiente, ambiente, pues eso, familiar, una comida, musiquita de fondo. Sí, tenéis también actuaciones, ¿verdad? Tenemos actuaciones, todos los días a Luis Molero, el de los moles. Muy bien, estupendo. Oye, ¿y cuál es el plato más demandado en cuanto a que la gente te pide más? A ver. La fritura de pescado variada. Oye, vamos a mostrar esa fritura porque seguro que tenéis ya por ahí algo preparado, porque claro... En feria son tantos los comensales que entran en una caseta que tienen que tener la comida ya hecha, calentita, no, para que no pierda. Esto lo tenemos solo de exposición y vamos sacando. Si tú te fijas, está todo recién hecho. Ah, bueno, pues entonces rectificamos. Todo es comida recién hecha. Todo no recién hecho. Nada es precalentado. Nada, 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 nada. Hasta las paellas. No te digas tú que se quedan muchas las paellas. ¿Cuántas paellas podéis hacer al día? Pues 8 o 10. ¿Y raciones gratuitas aproximadamente cuánto saldrán? ¿Esa degustación? Todo, todo, todo degustación. Ya veo ahí que tenéis preparada. Luego ya, claro, la bebida cada uno que se la pague, como es lógico. Hombre, claro, claro. La bebida ¿no está... ¿No te la vas a regalar? La bebida tampoco te voy a decir que es barata, porque claro, se regala la paella y todo tampoco puede ser. La pero vida bueno, ha subido. Claro, pero bueno, económico. Vosotros también hacéis un esfuerzo. Hombre, claro, el esfuerzo es muy grande y los precios han subido por las nubes y... O sea bueno, que... vamos a avanzar, vamos a dar una vueltecita por la caseta. Venga, y nos vas contando. Yo, ¿vale? Tú tienes tarea, pues entonces te dejamos y yo voy hablando aquí con la gente. Gracias. A ver, mira, me voy a acercar, por ejemplo, a estas dos señoras. David. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo estáis disfrutando de este penúltimo día de feria? Muy bien, muy bien. ¿Da penilla que termine ya la feria? Ella vengo de Australia. Yo vengo de Australia. ¿De Australia? Pero tú no eres australiana. No, soy española, pero vengo... llevo 57 años en Australia. ¿Y conocías la feria de Málaga? No, sí, la conozco ya varios años. Vengo casi todos los años. Casi todos los años desde Australia. ¿En qué? Mi hermana. Ay, ¿en qué zona de Australia vive? Melbourne. Ah, en Melbourne, muy bien. Oye, me imagino que es muy distinto... Las fiestas y eso no tiene nada que ver. No hay fiesta. No hay fiesta. No, no, no. Menos va a ser todo trabajar en Australia. A trabajar y a comer y a dormir. Canguro, carne de canguro. Bueno, tú de embajadora de la feria con tu hermana. Sí, en Málaga. ¿Qué hace de lazarillo de tu hermana? Ahí mostrándole tu caseta preferida, ¿cuál es? Aparte de la de PTV. Pues casi todas. Casi todas. Casi, me gusta. Os preguntaba, ¿os da penilla ya que termine la feria, que estamos ya en el penúltimo día? Claro, ¿da penilla, claro sí? Que sí, nos da pena. Pero bueno, un año pasa rápido, ¿eh? Claro, claro. Y volver a la feria. Oye, gracias, que disfrutéis de este penúltimo día, ¿vale? Tengáis un buen día. Igualmente, igualmente. Bueno, mira, vamos a irnos por aquí con esta pareja, ¿qué tal? Muy buena. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estaba esa paellita? Pues bien. Está muy rica, además muy rica. Es una paellita que... porque es gratis, va acompañada. Mira, vamos a acercarle el micro aquí al caballero. Dice, sobre todo porque es gratis, ¿no? Bueno, es tempranito, entonces una tapita. A esta hora, la cerveza es lo que se agradece más. Y se acompaña una tapita, pues... Muy bien agradecido. Bienvenido. Bienvenida sea, claro que sí. ¿Has puesto ahí con condimento, con gambita, con marijito algo? Venía unos mejillones y una rodaja de calamar, creo que era. No está mal, oye, ni tan mal. Claro, y venía a la feria, supone eso, disfrutar de la comida, la bebida, del ambiente y ya mismo bailar un poquito. Ah, vosotros animáis también a bailar, daros vuestro bailote. No estamos paralíticos, tenemos que aprovechar mientras podemos. Oye, entiendo que habréis venido antes estos días atrás a la feria, ¿no? Al Real, el primer día. Al Real. ¿Y el centro entonces lo habéis pisado ya? Sí, lo hemos pisado. Y la verdad que nos ha sorprendido de lo tranquilo. Porque la recordamos de esos años de la movida del centro y hemos podido pasear. El hecho de dividir centro y Real, la verdad que ha sido un éxito, creo yo. Y muy bien, el centro muy bien, y esto ya veremos. Buen ambiente, muy limpio. A mí me ha encantado, vaya.
Oye, ¿y vuestro plan inicial vaya a estar hasta, bueno, hasta última hora de la noche aquí o no? No, no, no. Mediodía solo. Mediodía y nos vamos. ¿Ves tú? Para eso tenemos una edad ya. Hay que dosificar. Hay que dosificar, sí. Pues gracias por atendernos y a disfrutar, ¿vale? Venga, vamos. Buenas tardes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Ay, mira, aquí tienen pescadito, aquí tienen pescadito los calamaritos, ¿qué? Bueno, los calamaritos, ¿verdad? ¿Todavía no lo has probado? No lo he probado todavía, ahora mismo ha llegado. Hay que probarlo, ¿eh? Venga, vamos a... ahí está el platito. Vamos a seguir hablando. Oye, está muy animada, ¿eh? La caseta del Tiro Pichón, ¿eh? Poquito a poco van llegando ya gente al Real. Y mira, vamos a aquí a hablar con estas chicas que están pidiéndole al camarero. Está tomando ahí la orden. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ¿cómo estáis viviendo este penúltimo día de feria? ¿Cómo comienza? ¿Vuestro propósito? ¿Vais a estar mucho tiempo? Bueno, vamos a estar lo que el cuerpo aguante. O sea que llegáis a mediodía, pero no se sabe cuándo vais. No se sabe. Esto, así es la feria de Málaga, se sabe cómo uno empieza, pero no cómo uno va a acabar, ¿no? Totalmente. Pero ahora, hablando ya un poquito más en serio, vuestro plan primero comer, y luego ya me imagino que un poquito de baile, ¿no? De una copita. Sí, un poquillo ahí, a ver alguna caseta, a ver en cuál nos metemos. ¿Y sois más de casetas de discoteca, casetas familiares? ¿Vais por los cacharritos o no? Depende, depende del día, de con quién vaya, hay tiempo para todo. ¿Y los cacharritos, las atracciones vais o eso ya...? No, no, pero ella sí, a ella le gusta. Ah, ella es como yo, ella es como yo. No hay edad, no hay edad para los cacharritos, así que vamos a acercarte el micrófono a ver tu nombre. Ornella. ¿Has disfrutado ya de uno de esos cacharritos de feria este año? ¿Cuál nos recomiendas? Pues el saltamonte. Un clásico no puede faltar. Totalmente. Bueno, muchas gracias. A disfrutar de este penúltimo día. Bueno, pues Macarena, este es el ambiente que tenemos aquí. Ay, mira, vamos a acercarnos que está... Ah, nos tenemos que marchar ya. Yo quería mostrar más cosas, pero bueno, volvemos enseguida. Hasta luego. Hasta ahora, Diego, me quedo con las imágenes de la gente, con el testimonio, pero sobre todo esos planos de la comida. ¿Cómo se come en feria? Parece que los papás que están en las casas dicen, tenés cuidadito, bebé, pero come. Oye, que aquí hay variedad y hay calidad. Y hay muchas inspecciones, ¿eh? Hay control para ver que se cocine bien, que todo haya seguridad también en las cocinas, no solo para cubrir cualquier incidencia con temas de incendios, sino también para que los productos estén bien conservados y cocinados. Así que total tranquilidad en cuanto a la gastronomía. ¿Nos vamos a dónde? A ver... con Hermanas Alarcón, la que tienen que estar liando mis niñas. Tres artistazas que de principio a fin están comiéndose la feria. Ahí las vemos en la Plaza de la Constitución. A Luisa, a María del Mar y a Rosalía, las Hermanas Alarcón. Que arte a raudales. Siempre digo de ellas eso. Las escuchamos y las vemos. Las disfrutamos. We'll be right back.
Feriante, hostelero, descubre De Ferias, la nueva app donde ofertar y encontrar empleo, ampliar tus contactos y conocer la fecha de todas las ferias de Andalucía. Descarga ya De Ferias App, disponible para Android e iOS. ¿Qué reconforta más? ¿Un buen fuego? ¿Una buena carne? ¿O la familia? La respuesta es todo junto, por favor. En Sabor a Fuego tienes tu casa, tu gente, tu fuego, tu sabor. El delicioso pescado para ella y la suculenta carne para él, o al revés. Tu parrilla como a ti te gusta. ¿Aún dudas? Haz tu reserva en Sabor. Sabor. Sabor a Fuego. Llama ahora al 951-715656. Te esperamos en Paseo de Sancha 30. Mi boda, en Cortijo San Joaquín. Mi fiesta inolvidable, en Cortijo San Joaquín. Mi evento corporativo, en Cortijo San Joaquín. Un enclave único, exuberante y a 10 minutos del centro de Málaga. Cocina propia, cuidada y a la altura de tus expectativas. Ven a conocernos y reserva tu fecha en Cortijo San Joaquín. Inolvidable. Los restaurantes Thanos tienen todos algo en común. Platos de toda la vida al mejor precio. Buen ambiente, servicio rápido, atento y eficaz. Y producto de calidad. Un rincón culinario que se está convirtiendo en un referente en Málaga. Restaurante Thanos, la mejor elección para repetir. AgroArgentum es un fertilizante que utiliza nanopartículas de plata para nutrir y estimular la planta, obteniendo mayor crecimiento, aumento de cosechas, plantas más fuertes y capaces de defenderse ellas mismas de los patógenos. Con AgroArgentum ahorrarás en el uso de otros productos y además es 100% sin pesticidas. AgroArgentum es válido para toda clase de plantas y usos, tanto particulares como agrícolas. AgroArgentum, la revolución en la agricultura por el poder de la plata. Nanotecnología por el bien del medio ambiente. Nos quedábamos antes con la actuación, parte de la actuación desde la Plaza de la Constitución de las Hermanas Alarcón. Sigo enamorada de vuestros zarcillos. Quiero unos pendientes como los de las Hermanas Alarcón y quiero tener el arte que tenéis vosotras, que bueno, eso se nace, eso no se puede. No se puede aprender. Enhorabuena, chicas. Y vamos ahora con la última conexión de la tarde con el Real de Cortijo de Torres, Diego y David. David y Diego, ¿dónde y con quién estáis? Macarena, mi última conexión de nuestras retransmisiones de Feria 2023 va a ser con un coro de Rincón de la Victoria, de mi tierra, donde yo vivo, Coro Aire Marinero. Estamos con su presidenta, con Mari Carmen. Mari Carmen, muy buenas, bienvenida a la Feria de Málaga. Gracias, buenos días. Aquí estamos con el Coro Aire, que hoy actuamos en la Caseta de la Paz. En la Caseta de la Paz, pero habéis estado en la caseta, bueno, en varias casetas y también en el centro, ¿no? Sí, ayer actuamos en Calle Lario. Con varios coros. Mari Carmen, yo sé que ya la feria se nota la garganta y que estamos ya un poquillo, pero bueno, es lógico que son, claro, muchos cantes, muchas horas, cambios de temperatura, en fin. Claro, y también bebemos frío y hoy cantamos aquí a las 4, que ya hoy terminamos. Ya hoy finiquitáis ya la feria. Como ustedes, terminamos. Claro. Oye, desde Rincón de la Victoria, aquí a la Feria de Málaga, bueno, somos municipios hermanos, vecinos, y la Feria de Málaga también de alguna manera es la Feria de Rincón de la Victoria también. Claro. Nosotros también la hemos celebrado, claro, ahora el 16 de julio. Claro, tuvimos con el Carmen, tuvimos la feria. Oye, ¿qué os parece si para terminar nuestro programa, porque creo que tenéis una canción que os han escrito expresamente dedicada a Rincón de la Victoria, sí, a nuestra localidad? Entonces estaría muy bonito terminar nuestra última conexión del programa de feria, pues con un Viva la Feria de Málaga, un Viva PTV, eso ahora lo hacemos, y con el cante a Rincón de la Victoria, ¿os parece? Claro, venga, sí, entonces, a la de tres, Viva Málaga y Viva PTV, ¿vale? Claro. Venga. Una, dos y tres. ¡Viva Málaga! ¡Viva PTV! Más o menos. Y ahora sí, ahora el cante, que la canción se llama... Yo soy de un rincón. Yo soy de un rincón. Pues yo soy de un rincón con el coro Aire Marinero. ¡Que viva la Feria de Málaga! ¡Viva! Mira, cuando hagas tres acercamos, salimos, ¿vale? Una, dos y tres. Yo soy de un rincón.
muchas gracias. ¡Viva la Feria de Málaga! ¡Viva, ¡viva Málaga! ¡Y viva Rincón de la Victoria! ¡Ole! Sí, señor, este coro de Rincón de la Victoria, Puerta de la Axarquía. Me encanta cuando la gente, de forma improvisada, se pone a cantar o bailar. Esta es la alegría que se contagia en nuestro Real de Cortijo de Torres, al igual que pasa en el centro, donde ahora mismo está la Escuela de Montse Bravo, la Academia de Montse Bravo, en ese folclore popular malagueño, en el escenario de Calle Larios. Malagueña, compás. ¡Qué muñecas! Las niñas más pequeñas de la Escuela de Montse Bravo en el escenario de Calle Larios dentro del folclore popular malagueño. Vamos a hacer un paréntesis, como cada día, para ofrecerles la información más cercana a través de los servicios informativos de PTV Málaga y seguimos de feria. Última jornada para nosotros, pero todavía queda feria por delante. Sigan disfrutándola. Volvemos enseguida.